Pues bueno, banda, parece que aquí está prohibido entrar. Amigos, la basílica, perdón, de Zapopan. Pues bueno, banda, vamos a darle aquí por la consti a ver qué sale. Tendidos como bandidos. ¿Saben cuál es la peor parte, amigos? Creo que esta calle no tiene salida, está cerrada. Y bueno, banda, antes de comenzar con este video, revienten ese botón de like. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nocturno más. El día de hoy vamos a hacer una rodada desde Guadalajara a Zapopan. Quédense a verlo porque va a estar bastante chido. Traemos la poderosa mountain bike con nuestras luces super poderosas de Magic Shine. Así que a darle, banda. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un video nocturno más. Andamos aquí en las calles de Guadalajara. Estamos cerca del Panteón, banda, por eso pueden ver tantas flores. Y pues bueno, amigos, en esta ocasión planeé una rodada desde el centro de Guadalajara hasta Zapopan. Realmente son un poco más de media hora pedaleando del centro a Zapopan. La bajada o la ruta está muy divertida. Como pueden ver, el intro también está muy chido. Llevamos la super mountain bike porque el terreno así lo amerita, amigos, ya que en un kilómetro más, pues básicamente están reparando la calle y pues es un desmadre de tierra, de terracería que tenemos que cruzar. Obviamente con la BMX es más difícil. Y por allá se puede ver donde está esa mancha oscura, no sé si lo alcancen a apreciar. Vamos a traer aquí la superpoderosa Magic Shine. Recuerden que tenemos un código de descuento en todas las lámparas, en todas las luces de The Magic Shine, amigos. Se los puedo dejar en la descripción. Y pues la noche está chida, el clima no está tan frío. Andamos chido, andamos guapos, es hora de prender la luz. Vamos a darle pues algo de poder porque esta zona está oscura, amigos. También voy a prender mi luz de stop. Acá ya prendió. Bueno, amigos, en este lugar está un poco clandestino. Hay algunas cantinitas, hace que te recuerde mucho al Guadalajara de los años 80, definitivamente. Pues bueno, banda, parece que aquí está prohibido entrar con la bicicleta, bueno, con carro, moto, bicicleta o lo que sea. Pero pues vamos a darle a ver qué onda. Wow. Bueno, amigos, ya ven que tenía razón, aquí es pura terracería, lo cual está bastante divertido para mí porque puedo poner a prueba mi bicicleta de mountain bike y la suspensión. Eso está bastante cool. Por acá tienen toda la maquinaria y la razón por la que está sellado, amigos, es porque mucha gente podría caerse aquí en ese tipo de, pues, fosas, por así decirlo. Acá hay otra. Y hay varias fosas por aquí, amigos. Está un poquito cabrón. Se necesitan buenas skills para pedalear por aquí, la neta. Verga. Yeah. Chequen, oh, si vieron esos, pero lo habían visto en la cámara. El tamaño de esos agujeros está muy cabrón. Pero bueno,
La verdad es que ya tenía tiempo queriendo venir de este lado, sobre todo ir a Zapopan. Verga, aquí está sellado. Está cerrado, amigos. Vamos a darle por acá. Vamos a buscar algún puentecito. Creo que aquí hay uno. Yeah. Como les decía, tenía rato que quería venir de este lado. No había podido porque precisamente es un desmadre ahorita por la construcción. Pero todo salió bien. Por ahí alguien se le ponchó su camioneta. Y bueno, vamos a entrar aquí a la ciclovía. Vamos a descansar un poco. Sí estuvo densa la vibra de pasar por ese lugar, pero se aprecia, la neta es la parte chida de andar en, pues, de las rodadas, ¿no? Salir de lo ordinario. Vamos a ver qué hay por acá. Es una zona de carga y descarga. Lo que pasa, amigos, es que a veces este tipo de zonas son muy divertidas para andar en BMX. Y cuando encuentro un spot así, por lo general me gusta venir después en la BMX. Pero al parecer no hay nada relevante ahí. Gente, quiero confesarles que desde que uso mis lámparas de The Magic Shine, mi vida ha cambiado completamente. No miento, chequen esto. Las rodadas nocturnas definitivamente son más divertidas. Y pues es un producto en el que yo creo. Una marca que me ha apoyado mucho estos últimos 2 años. Y si quieren comprarse algo de esa marca, ya les dije, tenemos descuento. Tenemos un cupón del 15%. Boombike 15. Y la neta, va a ser una de las mejores inversiones que hagan en su bicicleta, sin mentir. Bueno, amigos, la verdad es que no sé qué carajos encontremos ahorita en Zapopan. Ya es tarde, ya no tardan pues en ser medianoche, ¿no? Probablemente llegaremos a la medianoche a Zapopan. No sé qué haya a esa hora interesante por allá. Me gustaría por lo menos encontrar un snack en el parque, pero si no se puede, lo comprendo perfectamente, porque ¿a quién chingado se le ocurre salir a rodar a la medianoche? Amigos, parece que tenía muchas ganas de platicar hoy. Ese taxi se ve medio maníaco. Tenía ganas de platicar hoy, se nota, porque no he parado desde que empecé a pedalear. Esta es la primera rodada del año desde que regresé de vacaciones a Guadalajara. Ya hice una rodada antes del fin de año, estuvo divertida. Pero esta es la primera oficial regresando de las vacaciones. Me tomé un tiempo, quería descansar bien, recuperar, agarrar pila y todo eso, ya saben. Ya te la chaves. Uop. La verdad no representó un reto muy chingón esa bajada, pero está divertida. Banda, quiero que vean esa moto. ¿Sí la vieron? Necesito que decreten todos para que yo me pueda comprar una moto así. Porque últimamente he estado viendo muchos videos de rutas de motocicleta, off-road. Y la neta está bien perrón, gente que viaja desde la Patagonia hasta Alaska, gente que sale de camping a lugares bien locos. Y me imagino, no ahora, pero en un futuro probablemente, quizás, si llego a viejo, me gustaría hacer eso, ¿no? Y yo sé que muchos creen que ya estoy viejo, ¿no? Porque para el BMX probablemente sí estoy viejo, pero realmente aún estoy en mis 37 años, amigos, y pues en el marcador global sigo siendo muy joven, ¿no? Aún.
después de los 40 ya entra uno como a esa etapa de la madurez. Me refiero no a la madurez mental, sino corporal, ¿no? Cuando ya uno se convierte oficialmente en señor. Pero aún nos quedan unos añitos más. Y bueno, amigos, de este lado de la ciudad, la neta está haciendo frío. Porque cerca de aquí hay un bosque, el bosque de los Colomos. Y es una zona que me da mucha envidia. Hay un fraccionamiento aquí muy bonito. Está justo de ese lado. Y los árboles o el bosque pues regulan la temperatura de este lugar bien chido. Y se siente la diferencia con madre, como dirían los regios, los norteños. Se siente fresco, se siente rico aquí. Solo que ahorita que está haciendo frío, pues sí se siente un poco más, ¿no? Pero ese es el privilegio que gozan pues las personas que viven cerca de este bosque, independientemente de si tienen dinero o no. Está rico vivir cerca de un bosque y me da envidia. Pues bueno, banda, algo que definitivamente quedó muy bonito aquí en Zapopan son todas estas estaciones nuevas del tren. Como pueden ver, están muy modernas. Sí se andan pegando un tiro con estaciones del primer mundo, la neta. Aunque, pues, aún se necesitan más trenes en Guadalajara, ¿no? Eso es un hecho. Pues creo que es una buena iniciativa, por algo se empieza, ¿no? Bueno, amigos, nos cruzamos de este lado para entrar a Plaza Patria, pero me parece que ya está todo cerrado. Pues parece que ya está cerrado, amigos, el acceso. Pero ese spot se vea muy chido como para sacar un video ahí adentro. Vamos a tener que darle por acá y a ver qué sale, ¿no? Está chida esta zona, amigos, para hacer compras, pasarla chido. Parece que todavía hay algo de cenar. Pero mi misión es comprar un snack ya que llegué, obviamente, al spot que es la Basílica de Zapopan. Yeah. Brincamos la cadena. Pero la alcancé a tocar, ¿eh? Los saltos de Bonnie en una mountain bike, amigos, son un poco más difíciles. Porque la suspensión a veces te roba mucho punch. Así como te puedes salvar de una caída, también te roba mucho punch al saltar unas por otras, ¿no? Pues bueno, banda, ya estamos a escasos minutos de llegar a Zapopan. Lo que pasa es que todo este tramo es una subida. La neta, no me quiero desgastar grabando la subida. Porque para empezar, pues se va a escuchar bien gacha mi voz. Chequen, este lugar lo acaban de demoler. No sé qué es exactamente, pero debemos alejarnos del escombro, ya que podría ser un poco tóxico. Bueno, amigos, algo que me pasa casi siempre antes de salir a una rodada nocturna es un poco de miedo, la incertidumbre de salir. Siempre es como que, ¿a qué chingados salgo si estoy tan a gusto en mi cama? Pero una vez que ya estoy en la calle y la estoy pasando chido, estoy así rodando y viendo el entorno, definitivamente caigo en la cuenta, ¿no? De que fue buena idea salir de la zona de confort. Y este es un recordatorio que me quiero hacer a mí mismo. Pues listo, banda, llegamos a Zapopan. Como fue previsto, hice más o menos unos 30 minutos. Del centro hacia acá es pura subida, amigos. Por eso escuchan mi voz un poco agitada. Pero estuvo rica la subida. Como pueden ver, Zapopan también es muy bonito. Yo he vivido en Zapopan hace unos
15 años vivía por acá. Y honestamente me gusta mucho Zapopan para vivir, solo que pues las rentas se han disparado más de lo que deberían, amigos. Entonces es un poco complicado ahorita el tema de pensar en vivir por acá, y más con todo lo que ha cambiado, ¿no? Como pueden ver, está muy moderno ya. Y los depas que antes aquí costaban 2,000 pesos ya están como en 6,000 pesos. Y está loco, ¿no? Pero bueno, es un dato que les quería compartir. Pues estamos llegando, amigos, a la bella Zapopan. Este lugar es muy agradable para los que quieran venir aquí a pasar el rato. Hay muchos bares, pero lo curioso de toda esta zona es que los bares tienen pues una sección donde puedes estar, como quien dice, outdoor, es decir, aquí afuera pasándola con el, sobre todo en el tiempo de calor, está bastante chida esa opción. Y pues nada, compartirles esta experiencia. Se ve muy bonito por aquí, la neta. Así que a darle, banda. Parece que ya están cerrando todos los snacks. Hay que ir por unos salchipulpos antes de que los cierren. Crepas. Hola. ¿Aún tienes? Tengo crepas y café. ¿Me das una crepa, por favor? Igualmente. Pues amigos, tenemos buena suerte porque logramos conseguir un snack. Considerando la hora, creo que sí es muy buena suerte. Y bueno, banda, ¿qué tiene Zapopan de especial? Pues para la gente religiosa, la catedral, obviamente. Para los que no son tan religiosos, pues hay un montón de cosas como lugares gastronómicos, comida, bares, sobre todo muchos lugares para comer, restaurantes, cafés y un montón de cosas más. Entre pues eso, un montón de servicios, ¿no? Está tan pegado a Guadalajara que básicamente podría decirse que es la misma ciudad, Zapopan y Guadalajara. Ya son ciudades hermanas. Un tiempo estuvieron separadas. Era Zapopan pues más como un pueblo, ¿no? Y ahorita ya es, se pone al tú por tú con cualquier ciudad, amigos. Incluso Guadalajara, muchos edificios, mucha arquitectura moderna. En Zapopan está de locos. O sea, está creciendo en ese sentido muy cabrón. Comparado con Guadalajara, que se está quedando atrás, ya que son casas muy viejas en Guadalajara, viejas y caras, así que eso pone en desventaja mucho a Guadalajara comparado con Zapopan, que está creciendo desmesuradamente, y muchos lugares de aquí se han vuelto muy exclusivos, de hecho, por no decir caros. Zapopan se está poniendo muy caro para vivir también, pero aún quedan algunos spots decentes, ¿no? Ya que la ciudad pues es muy grande. Y pues básicamente así funciona, amigos. Vamos a chingarnos nuestro snack para aguantar el regreso. Y pues ahorita los veo. Pues bueno, banda, ese snack estuvo muy chido. Nada como un buen snack de plátano con Nutella para agarrar energía. Como pueden ver, esta es la catedral, amigos. La basílica, perdón, de Zapopan. Para los que son creyentes, que es casi el 80% de los mexicanos, creo que es un spot bastante chido. Vamos a darle por acá, chequen cómo está oscuro. Y ahora ya no lo está.
Pues está tranquis por acá, amigos, para los que se quieran venir a rodar. De Guadalajara a Zapopan, creo que es una ruta bastante buena. Se pueden venir como yo, todo Ávila Camacho y una ciclovía. Y es bastante segura dentro de lo que cabe, es muy amplia. Pues se pueden venir aquí, chingarse un snack, una cervecita o algo tranquis. Y pues la neta está bonito aquí, la neta está chido. Y bueno, banda, este video no es patrocinado por el gobierno de Zapopan ni nada. Al contrario, me gustaría conocer otros pueblitos, ya que en la mountain bike definitivamente puedo pedalear en empedrados y lugares complicados y podría grabar sin problema, algo que me ha limitado demasiado con la BMX. Creo que con la mountain bike lo podría hacer. Entonces, ir a un pueblito, Mazamitla o ese tipo de pueblos, suena muy muy tentador para poder sacar algo de contenido nuevo, fresquecito, algo diferente a lo que pues se ha venido viendo, ¿no? Que es más contenido urbano, ¿no? Sobre todo en Guadalajara, la zona centro, que es por donde me la paso más tiempo, ¿no? Chéquense este riel para BMX. Está en un hotel, creo que es un hotel aquí. Se ve bueno, ¿eh? Y pues bueno, amigos, Zapopan solo me trae buenos recuerdos. Yo pasé gran parte de mis 20s aquí en Zapopan porque en aquel tiempo se construyeron skateparks muy chidos de este lado y hasta la fecha hay skateparks muy chidos. Volvieron a construir el skatepark de La Curva, por ejemplo. Ese ya lo habían construido, lo destruyeron y lo volvieron a hacer hace poco, tiene como unos 2 años. Les quedó muy muy perrón. Ahorita vamos a pedalear en esa dirección para que lo conozcan. Como dice el dicho, banda, barriga llena, corazón contento, me siento feliz. Ese snack, la neta, estuvo chido. Era lo que necesitaba para seguir con mi ruta, ya que pedalear hasta acá no es poca cosa, La parte chida es que el regreso a Guadalajara son unas bajadas bien chidas. Unas bajadas locas, como les gustan a ustedes. Entonces, se van a poner buenas. Y bueno, amigos, yo quiero ver que apoyen mucho este tipo de videos, ya que usualmente no hago videos tan largos como el que voy a hacer hoy. Hoy me voy a arriesgar, voy a hacer un video muy largo y quiero que lo apoyen para poder seguir haciendo más vlogs como este, ¿no? Porque sí, es mucho trabajo sentarse y editar, grabar y hacer este tipo de cosas. Es mucho trabajo, mucha gente ve los videos, pero no, se les olvida, puedes dejar un like o algo. No lo hacen en mala onda, pero siempre es bueno recordarles, ¿no? El apoyo al creador de contenido es muy importante para poder seguir haciendo este tipo de cosas, amigos. Sobre todo a la gente que quiere conocer un poco más la ciudad. Yo les puedo traer algo extra de lo que ustedes ven, pues, habitualmente en videoblogs. Yo les puedo traer un extra, ya que yo exploro, pues, la ciudad en la bicicleta, ¿no? Y es un poquito, por así decirlo, más complejo, como meternos a este tipo de pasillos, amigos. Chequen nada más qué bonito se ve aquí. Aquí te podrías sentir básicamente como en cualquier lugar, con cualquier pueblito mágico, ¿no? Tipo Guanajuato o así, ¿no? Solo que no estoy seguro si me vaya a salir ahorita un cholo mutante radioactivo. Pero no, la neta se ve tranquis, ¿eh? Se ve muy, muy tranquis. La parte chida de este lado, hay un spot muy chido que me gusta mucho y un spot que yo frecuentaba demasiado por acá. Son unos wall rides. Ahorita los vamos a hacer. Yeah, 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 yeah. Wow. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Se asustaron un poco, pero la neta tenía que hacerlo. Chequen acá, hay más. Si les gustan los wall rides en la BMX, este lugar está del día. Yeah. Yeah. En la mountain bike está un poquito más difícil hacer wall ride,
porque la suspensión te come un poco el jalón, pero se siente bastante bien, ¿eh? Pues bueno, banda, voy rumbo al skatepark. Se pueden ir aquí por la ciclovía y estamos más o menos a unos 5 minutos pedaleando. Bueno, amigos, yo tenía mucho queriendo hacer este vlog, esta rodada hasta Zapopan. Por alguna u otra razón no me decidía, se me hace un poco largo o complicado llegar hasta acá. No porque no lo haya hecho antes, sino porque normalmente cuando vengo hasta acá, pues me vengo en la BMX, ¿no? Entonces aprovecho y le doy al skatepark o hacemos algo de street. Entonces venir hasta acá pedaleando la mountain bike, pues no se me hacía muy atractivo, ¿no? Ya que pues siempre nos gana el vicio de hacer trucos. Pero esta ocasión es especial, así que a darle. Pues bien, amigos, llegamos a la curva de Zapopan, la famosa curva. Este lugar es muy famoso en Guadalajara. Estamos, para que se ubiquen bien, estamos aquí en la Consti. Esta colonia es la colonia Constitución. Esta es la parte nice, lo que acaban de construir. La neta quedó muy bonito. Si tienes hijos o quieres sacar simplemente a tu mascota a pasear, este lugar está perfecto para eso. Venir a jugar fútbol, hacer algún tipo de deporte. Ahorita lo van a ver solo porque pues ya es la medianoche, pero normalmente aquí pueden encontrar muchos puestos de comida, muchos snacks, y pues eso le da un plus, ¿no? Hay eventos musicales. Por acá esta fuente está bien divertida, amigos, porque parece como si fuera un mini bowl o un skatepark, pero es una fuente. De hecho se le podría dar, pero normalmente justo ahorita la acaban de apagar. Todavía está fresco el piso, pero se le podría dar al BMX o al skate ahí sin problema. Por allá está el estadio, amigos, de los Charros, muy famoso aquí en Guadalajara, a los que les guste pues el béisbol. Por acá está el área de los niños y de este lado tenemos el skatepark, que muchas personas me preguntan por este skatepark todo el tiempo cuando vengo de noche. He subido muchos shorts, muchos reels en este lugar. Chequen la iluminación de las canchas si quieren venir a jugar básquet, está muy chido también. Vamos a llegar al skatepark, amigos. Yeah, yeah. Por aquí está el bowl, un bowl bastante imponente. Si me preguntan, es uno de mis favoritos en la ciudad. Pero más que nada, lo chido de este lugar no es lo bien hecho que está, que sí está muy bien hecho, sino la iluminación, amigos. Una de las cosas que yo siempre peleo es la iluminación de los skateparks, porque la mayoría de skateparks en Guadalajara apagan las luces muy temprano, como a las 8 de la noche o a las 7, andan corriendo todo el mundo. Y eso no está chido, ¿no? Porque pues la gente necesita hacer deporte, ¿no? Hay mucha gente que trabaja
por las mañanas. No solo eso, también estudian, no tienen tiempo de hacer deporte en el día. Y ahorita con el calor que se va a poner bien loco, según muchos expertos, va a ser un año muy caluroso. Creo que va a ser una opción bastante buena, pues salir de noche a pedalear, a darle, porque no va a haber de otra, ¿no? Entonces, ojalá y el gobierno, pues, siga creando lugares así como este, ¿no? Por ahora Zapopan se lleva el número uno, que la neta, Zapopan sí se puso las pilas, ha estado apoyando mucho el deporte, comparado con Guadalajara, que ya parece, pues, un panteón, ¿no? Guadalajara parece ya una zona muerta, llena de gente, pues ya, algunos dinosaurios que no quieren cambiar, ¿no? Está Guadalajara más enfocada en hacer negocio que en dar calidad de vida, sobre todo a los jóvenes, pues para que no anden delinquiendo, ¿no? Y no anden haciendo otras cosas, podrían estar haciendo deporte, pero bueno, es un tema muy largo. Qué mejor que explicarles aquí con hechos. Como pueden ver, todo el complejo deportivo aquí está muy chingón. Y pues vamos a darle el reconocimiento que se merece, ¿no? Y ojalá este tipo de complejos deportivos no solo estén aquí en Jalisco, sino que lleguen a muchos lugares, a otros estados. Todo esto ayudaría a calmar, pues, todo ese índice, ¿no?, delictivo tan alto que ha tenido el país en estos años, que sigue creciendo, sigue aumentando. Entonces, el deporte es la única opción, amigos. Compartan mucho este tipo de videos para que lleguen a las personas que deberían llegar y apoyen, ¿no? Por acá tenemos el letrero de la biblioteca pública, algo también muy bonito y muy bueno. Y pues, este tipo de complejos, como les digo, amigos, tienen que llegar a todo México, ¿no? Es la solución a muchos problemas que tenemos. Pues bueno, amigos, ya sé qué van a decir, muy bonito y todo, pero ¿por qué no exploras la Consti? Eso es lo que voy a hacer justamente ahora, ya que estoy aquí y tengo la oportunidad de hacerlo. Vamos a meternos a la Consti, amigos, a las entrañas de la Consti, para explorar un poco. Pues bueno, banda, vamos a darle aquí por la Consti a ver qué sale. Pues bueno, banda, a ver si no nos sacan juidos de aquí, tendidos como bandidos. ¿Saben cuál es la peor parte, amigos? Creo que esta calle no tiene salida, está cerrada. Es una calle cerrada. Joder. Verga, ¿dónde me vine a meter? Una calle cerrada, amigos. Vamos a tener que regresar. Vamos a desbloquear la suspensión para que esto se ponga lo más suave posible. Cuando me han invitado a grabar a colonias de este estilo, como la Jalisco y eso, les he dicho que en la BMX es casi imposible, ¿no? Chéquense nada más por qué lo digo. Aquí también sería imposible si no trajera la mountain bike. Oh, bueno, además, ¿a quién le gusta exponerse, no? Y sobre todo, a nadie le gusta que le roben su bicicleta. Uf, fuck. Aquí, alguien acaba de hacer una fugata, amigos. Quiero que la vean. Ahí está el fogatón. De este lado, todavía se dan el lujo de hacer fogatas. Ahí en Guadalajara, amigos, es impensable.
te puede caer una multota marca Diablo. Pues bueno, banda, la Consti también tiene su parte fresa. Como pueden ver, tenemos aquí el contraste de una finca abandonada con una finca en uso, un lote baldío abandonado y este no sé qué vergas. Pero por acá acaban de enchular la avenida, como pueden ver. Chequen lo bonito que quedó. Definitivamente sí es un respiro, porque ya me había cansado de pedalear en el empedrado. Quedó bastante chido, la verdad. Y bueno, amigos, un superpoder que solo tiene la Consti es que puedes encontrar taquerías a muy altas horas de la noche. Y por lo general hay buenos tacos en esta zona. Las calles aún de este lado no están tan bien iluminadas. Por ahí se cruzó un perrito. No sé si lo alcanzaron a ver. Pero va mejorando la zona, ¿eh? Yo viví un tiempo de este lado, amigos. Y la neta, pues aquí es muy comercial. Hay un poco de todo. Y la gente de la Consti, pues ya sabe que es neta. Hay un poquito de todo aquí. No ocupa salir de esta colonia casi para nada. Y lo único que le faltaba a esta colonia básicamente eran buenas calles. Y ya está sucediendo poco a poco. Así que felicidades por la banda que vive de este lado. Este spot, amigos, en Zapopan, en la Consti, está muy chido. Para BMX, skate. Yo antes también le daba aquí. Chéquense este, parece un mini quarter. Está muy divertido, la neta. He visto banda aquí rifarse en el skate y en el BMX muy chido. Y para los que son de Guadalajara y quieren venir a esta zona, está bastante chido. Buenos spots, buena vibra. Oh. Y bueno, banda, la verdad es que a mí en un futuro me gustaría hacer más rodadas con la mountain bike. Como les digo, salir a pueblos, lugares así, sería como mi sueño, porque podría explorar, divertirme y pedalear, ¿no? Hacer básicamente tres cosas que me gustan en uno. Turistear más seguido, que es algo que necesito definitivamente hacer. Encandilamos a este homie que estaba ahí. Creo que también la lámpara, amigos, ayuda demasiado en cuanto a defensa personal, ya que la gente que te ve de frente, pues quedan como venados lampareados, ¿no? ¡Wow! Chequense este terrenito, amigos. Terrenator. Aquí la Terrenator se está rifando, ¿no? Sí, se quedan algo lampareados. Y eso definitivamente a ti te da tiempo para accionar, tomar una decisión. Si es que entras ahí o te regresas. Y bueno, la parte chida de traer una luz de este calibre es eso, y lo quería compartir también. Pues bueno, banda, seguimos en las entrañas de la Consti. Hoy nomás tiene un buen fiestón ahí, ¿eh? Seguimos en las entrañas de la Consti. Y bueno, básicamente este material podría servirme para dos videos, pero como les dije anteriormente, lo quiero hacer en uno solo. Y hacer y seguir haciendo este tipo de vlogs así largos, ¿no? Porque ahorita, chequense el terreno, amigos. Ahorita todo ya se volvió contenido corto. Contenido, pues, tipo fast food. Y el tipo de vlogs de este estilo están quedando ya rezagados. De hecho, lo he notado mucho en las vistas, que la gente ya no está viendo casi los videos largos. Pero al mismo tiempo hay muchos usuarios, suscriptores que me siguen pidiendo videos largos, ¿no? Entonces, unas por otras, ¿no? Yo quiero hacer el experimento con ese tipo de videos.
si de por sí eran largos, hacerlos aún más largos para que sea una especie de mini documental y pues que puedan pasar ustedes un buen rato, ¿no? Ahí se destapen una cervecita, se relajen y pues básicamente salgan a pedalear conmigo, ¿no? Este es el tipo de terreno del que estaba hablando, amigos, en el que definitivamente andar en la BMX hubiera sido pues un dolor de cabeza, ¿no? No sé exactamente qué sea aquí. Oh, ya, es un panteón. Ok. Tiene sentido. Oh, ¿escucharon eso? Pues bueno, amigos, toca en definitiva salir de la zona de confort, de grabar, pues como quien dice, solo las partes bonitas para pedalear y adentrarse pues a este tipo de lugares, ¿no? Donde realmente sí representa un reto. Pues no solo para la bici, sino es un reto mental, ¿no? Pedalear por aquí. Obviamente el miedo a que te asalten también está más cabrón, ¿no? Pero pues sí, salirse un poquillo de lo habitual, ¿no? Comenten abajo qué otro tipo de colonia les gustaría que visitáramos. En esta ocasión pues tocó venir aquí a la famosísima Consti, ¿no? Y bueno, amigos, ya vamos casi de salida, vamos en dirección a la avenida Federalismo. Y también de este lado está chido para la gente que quiera venir a pasear. Ahorita les voy a mostrar el lugar. Se quieran venir a pasar el rato con la familia, con la novia, o a chingarse un snack, ¿por qué no? También quedó muy bonito de este lado. Aquí está, amigos. Se llama Atemajac del Valle. Es cerca de la estación Atemajac. También este fue un pueblito en su momento, que ya obviamente ya está fundido aquí con Guadalajara. Pero fue un pueblito muy chido. Y pues ahora tienes la opción, ¿no? De tomar el tren, puedes llegar aquí. Hay todos los servicios, al igual que en la Basílica de Zapopan, puedes encontrar un poquito de todo. Solo que este lugar pues sí está un poquito más pequeño. Pero la neta está muy agradable. Pues bueno, banda, ya es hora de volver al centro de la ciudad. Aquí se puede ver, la vista está muy chida, la bajadita está muy a gusto. Pero después de esto se viene una buena subidota que la verdad no le veo objetivo grabar. Yo espero que les haya gustado este video, amigos, que la hayan pasado chido como yo, que hayan aprendido un poquito de Zapopan. Que se vengan a visitar esta zona, también está chida. Como pueden ver, Zapopan no solo ofrece cosas chidas, sino que también tienen skateparks muy chidos, tienen barandales locos. Chéquense este barandal, what the fuck. Si les gusta el BMX Street, amigos, aquí tienen. Lo único malo es la salida a la avenida. Se los puede llevar un super camión, pero de ahí en más, creo que si bajan este riel estaría súper épico. Es más, voy a poner el reto, amigos. El que baje este riel y me mande el video, le voy a regalar una parte para su bicicleta de la marca BG Bikes. Así que si tienes un amigo que se vea bien rifado, que se lo pueda aventar, lo único que tiene que hacer es grabarlo. Me mandan el video y con gusto les vamos a regalar unas piezas de BG Bikes. Yo le voy a tomar una foto porque la neta está muy cabrón, nunca lo había visto, la verdad. Y pues bueno, banda, al parecer las sorpresas nunca se acaban de este lado. ¡Wow! ¡Yeah! Siguen las sorpresas de este lado. Este botador está bien chido. ¡Wow! Banda, en mi último viaje a Zacatecas,
ahorita que acabo de recordar, encontramos spots muy chidos, pero pedalear por ahí es una tortura, ya que son subidas y bajadas muy cabronas. Creo que la próxima vez que viaje a Zacatecas me voy a ir en la mountain bike, porque hay mucha carnita allá, mucho que grabar de aquel lado. Y pues nada, amigos, ya viene la subida ahora sí. Espero que les haya gustado este video nuevamente. Invitarlos a que se suscriban. Wow, chequen, si vieron cómo mi suspensión, básicamente ni siquiera hice bunny hop y pude subir la banqueta como si nada. Pues esa es la ventaja de una suspensión, amigos. En fin, lo único difícil es la subida. Con una mountain bike no es tan difícil, pero la neta, como les digo, grabar una subida no es nada divertido. Y esos polis se ven sospechosos, como que me querían parar. Bueno, amigos, también para recordarles que si quieren un candado para su bicicleta, como es el Bar Lock, lo pueden comprar. Ya está disponible en nuestra tienda en línea, así que ya pueden llevar su candado a todos lados, amigos. Además, les sirve de defensa personal, es muy fácil de guardar y tenemos envíos a todo México, banda. Y bueno, amigos, yo espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y dejen sus likes. Ya saben que todos los comentarios ayudan a que este video llegue a más personas. También me gustaría saber en los comentarios si este tipo de rodadas les gustan para seguir haciendo más. Nos vemos. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Entren a mi tienda en línea, boomriders.com. ¡Boom! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? El día de hoy me tocó rodar en uno de los eventos más importantes del año, nada más y nada menos que el Freeride Fiesta 2024, organizado por mi amigo Johnny Salido, uno de los mejores riders de Guadalajara. En este evento básicamente puedes encontrar riders de todo el mundo montando y pasándola bien. Como su nombre lo dice, es una auténtica fiesta, amigos. Y pues bueno, banda, este evento se trata de volar, así que vas a encontrar un montón de rampas muy locas de más de 10 metros de largo. Este drop especialmente a mí me voló la cabeza. A verlos volar y saltar desde aquí a estas alturas es algo súper loco, amigos. Definitivamente me gustaría tener una bicicleta de freeride. Y en esta ocasión, amigos, se armó una buena sesión de BMX y de skate en la mini rampa, gracias a toda la banda que llegó a apoyar. La vibra estuvo bastante chida. No olviden seguir al Freeride Fiesta para ver todos los videos chingones que salieron del evento. Yeah.